Hola amigo, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre tres formas de aplicar la regresión logística. En este caso, las tres formas que vamos a aplicar va a ser una regresión logística simple. Regresión logística simple. El método de stepwise regression. Y por último, vamos a aplicar técnicas de Machine Learning para la regresión logística. Pues bien, y como caso particular de la regresión logística, vamos a trabajar con la data credit scoring, ¿sí? ¿Qué cosa? Vamos a dar una introducción sobre el crédito scoring. En este caso, vamos a trabajar con la data crédito de Credit Hermann para realizar un crédito scoring. Generalmente cuando un banco recibe una solicitud de préstamo, este está basado en el perfil del solicitante. Para que si el perfil del solicitante para que el banco tome la decisión sobre si procede o no con la aprobación del préstamo. Hay dos tipos de riesgo asociados a la decisión del banco. El primer riesgo sería en que el solicitante tiene un buen riesgo crediticio, es decir, es probable que pague el préstamo. Entonces, no aprobar el préstamo a la persona resulta una pérdida de negocio para el banco. Y el segundo riesgo que se puede ver si el solicitante tiene un riesgo de crédito malo, es decir, existe la posibilidad de que no pague el préstamo, entonces aprobar el préstamo a la persona resulta una pérdida financiera para el banco. Esas son las dos, por decirlo, los dos grandes riesgos intrínsecos a la hora de solicitar de aprobar un crédito. El objetivo de este tipo de análisis es minimizar el riesgo y maximizar los beneficios del banco. Para minimizar los riesgos, las pérdidas desde la perspectiva del banco, el banco necesita una regla de decisión sobre a quién se le dará la aprobación del préstamo y a quién no. Los perfiles demográficos y socioeconómicos de un solicitante son considerados por los administradores de préstamo antes de que se tome una decisión sobre si el solicitante del préstamo. En otro caso, vamos a estudiar con la data Hermann Credit. Contiene datos sobre 20 variables y la clasificación si los solicitantes es considerado bueno o malo riesgo de crédito para 1000 solicitantes de préstamo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí vamos a hacer la regresión logística simple. El primer método que vamos a aplicar es una regresión logística simple. Regresión logística simple. Simple. Ok, primero lo que hacemos es cargar nuestra base de datos. Luego vamos a hacer una tabla de frecuencia. Fíjense bien que aquí hemos clasificado como bueno, como 1 y como malo 2. Vamos a reescribir, es decir, que tengo de la clasificación que se hizo de la base de datos. Tengo como bueno 700 personas y 300 como mal. Vamos a recodificar esta para tenerlo como bueno 1 y malo 0. Entonces, reescribimos nuestra base de datos y luego lo que vamos a hacer es la regresión logística simple. Para esto, entonces, creamos el modelo. Vamos a guardarlo como modelo logístico. La variable dependiente que estamos usando es la variable credit rating. Y la data va a ser credit y data, ¿sí? Bueno, hacemos un resumen de esta base de datos y vamos a ver cuáles son las variables que son significativas. En este caso no vamos a discriminar ninguna porque todavía no vamos a discriminar, pero en el siguiente modelo que vamos a aplicar, que es el método stepwise, sí vamos a tratar de ir eliminando las variables que no son muy significativas. Las variables, bueno, vamos a ver qué variables son significativas y qué no son significativas con el 0.5%, ¿sí?
Y aquí tenemos nos da las variables que son significativas. Una vez que hemos hecho nuestro modelo de regresión logística, lo que nos queda es probar el modelo, o sea, la predicción del modelo. Entonces hacemos las predicciones, le pedimos que nos haga un resumen y que luego que nos haga un gráfico. Y vamos a ver cómo nos queda el gráfico. Fíjense bien que este gráfico, cómo nos queda. Quiere decir que los valores están bien ajustados. El modelo se ajusta, este modelo de regresión logística se ajusta bastante bien. Fíjense que la dispersión, hay poca dispersión, y está bien ajustado. Eso es lo que nos puede, gráficamente, eso es lo que se puede observar. El resultado, aquí tenemos, recordemos que malo era 0 y bueno era 1. ¿Qué significa que tengo 0, 0, 0 en esta tabla? Quiere decir que se han clasificado como 160, que eran malos, y como bueno se han clasificado 627. ¿Sí? Como bueno. Y aquí, por ejemplo, 1, 0 serían lo que se han clasificado como malo, pero que en realidad eran buenos. Y estos serían 0, 1, lo que se han clasificado como malo, pero que en realidad eran buenos. El error del modelo que nos está dando un 0.21.4%. ¿Sí? Ese es el error del modelo. Bueno, luego lo que vamos a hacer es vamos a usar la función ROC para que nos diga cuál es la, cómo nos presenta el área sobre la curva. Y tenemos aquí, fíjense bien que la curva es esta, va creciendo bastante rápidamente, ¿sí? Va creciendo bastante rápido. Dice el puntaje de la probabilidad de la predicción de, en este caso, luego vamos a hacer un punto de corte para ver cómo nos queda el punto de corte sobre este modelo. Y tenemos ahí el punto de corte, nos dio 47.90, ¿sí? O 0.4790. Los puntajes de probabilidad de la predicción del corte por defecto es 0.5, o sea que está bastante bastante cercano, ¿sí? Al 0.47 que no había dado con el 0.5 que por defecto. Generalmente siempre algunas instituciones financieras toman el 0.5 en tres intervalos, ¿sí? En este caso nosotros calculamos el punto óptimo del punto corte, o sea, lo que realmente nos da el modelo. La proporción 1-0 de los datos de entrenamiento, pero a veces afinar el punto de corte puede mejorar la precisión tanto en la muestra del desarrollo como en la validación. El paquete Informed Value, tenemos que la función Optimal Curve proporciona la forma de encontrar los puntos de corte óptimos para mejorar la predicción. ¿Qué significa el punto de corte? El punto de corte significa son aquellos valores a la hora de clasificar a un cliente que vaya a solicitar un préstamo. Yo lo clasifico a partir de mi modelo, en este caso el modelo logístico, con todas las variables que se le solicitan al cliente, se meten todas esas variables al modelo y me va a arrojar un valor. Ese valor va a estar entre 0 y 1. Si el valor está por debajo del punto de corte, quiere decir generalmente ese es un cliente que va a estar muy riesgoso. ¿Sí? Va a estar muy riesgoso. Recordemos que 0. Que 0, como aquí lo tenemos más arriba, recordemos lo que habíamos escrito, que 0 era malo, ¿sí? 0 era malo y 1 era bueno. Entonces, si 0 es malo, quiere decir que entre más los que están por debajo del punto de corte, los que están por debajo del punto de corte, existen para el banco. Existe la mayor parte que ese cliente sea muy riesgoso. ¿Qué significa que sea muy riesgoso? Que exista la posibilidad que incumpla a la hora de pagar un crédito. Mientras que si está por encima del punto de corte, entonces se puede que no es que no tenga riesgo, existe siempre riesgo. Porque, ¿cuál sería una persona que no tenga riesgo? Que a la hora de clasificarlo sea uno. Si el cliente me da 1, entonces tiene 0 riesgo, o sea, que el cliente siempre va a pagar. Eso es lo que significa. Pero si me da 1.60, 1.80, quiere decir que el cliente tiene un riesgo. Hay un riesgo de incumplimiento, pero es mínimo. Entonces quiere decir, eso es lo que significa el punto de corte.
El error del modelo, vamos a ver, bueno, aquí tengo el error, vamos, ya vimos el error del modelo, el punto de corte, veamos el error, también otra manera de calcular el error, dice que el error es 20.9, o sea que entre menor el error de clasificación errónea, es el desajuste porcentual de los valores predeterminados frente a los valores reales, independientemente si sean 1 o 0. Aquí no me, en este caso, esta manera de calcular no importa, es independiente de si fueron clasificados como bueno o malo. Cuanto menor sea el error de clasificación, mejor será el modelo. Que es, bueno, la curva ROC, habíamos hablado de la curva ROC, esta curva traza el porcentaje, ¿sí?, de verdaderos positivos pronosticados con precisión por el modelo Logit, dado a medida que la probabilidad de corte de la predicción se reduce de 1 a 0. Para un buen modelo, a medida que se reduce el punto de corte, debería marcar 1 real como positivo y menos de 0 real como 1. Por lo tanto, para que un modelo de la curva debería subir bruscamente. Aquí fíjense cómo va la curva en este modelo, sube bastante rápida, ¿sí? Cuanto mayor sea el área bajo la curva de este modelo, mejor será la capacidad de predicción del modelo. ¿Cuánto es el área bajo la curva de este modelo? Vamos a ver. En este caso, vamos a usar la función plotROC para que nos dé el área bajo la curva. Nos había dado 83, 37. Con esta nueva función, nos da que el área bajo la curva es 83.45. Quiere decir que la precisión del modelo está bastante buena, sí, es bastante aceptable, porque dice, cuanto mayor sea el área bajo la curva, mejor será la capacidad de predicción del modelo. Si hubiese estado por debajo de un 60, entonces el modelo hay que buscar otra metodología del modelo. Veamos la especificidad del modelo. La sensibilidad, tengo la recordemos que como grafico la curva es 1 menos especificidad menos la sensitividad. La sensibilidad o tasa de verdadero positivo es el porcentaje de los reales que se predijeron correctamente por el modelo, mientras que la especificidad es el porcentaje de los correctamente predichos. La especificidad también se puede calcular como 1 menos la tasa de falso positivo. Fíjese que aquí, en el cálculo anterior, se calculan a partir de la muestra de validación, como no se utilizó la información del modelo, así como que una tasa de detección de la verdad es del 90.71 de los datos de prueba. O sea, es decir, que es bastante, bastante bueno, ¿sí? La matriz de confusión, vamos a ver cuánto nos queda la matriz de confusión. Fíjense bien, tengo 56. Y me va a dar la precisión del modelo, lo vamos a calcular y me das un 79.1%. Eso es lo que me está dando la precisión del modelo. O sea que está bastante aceptable. Si ustedes miran, aquí tengo la precisión, la curva ROC nos estaba dando una precisión. La curva ROC nos estaba dando una precisión de predicción del modelo de 83. Y la predicción del modelo, la capacidad para que me explica el modelo y la precisión de la basado en la curva ROC me está dando un 79%, que es bastante alto todavía. Pues bien, vamos a continuar. Otro que tenemos, entonces vamos a aplicar el modelo stepwise. ¿Qué es el modelo stepwise? Explica la regresión paso a paso. De este proceso de agregar y eliminar variables del modelo de regresión, ajusta el efecto de hacerlo continuar evaluando cada una de las variables involucradas. Con la regresión gradual hacia adelante, comenzamos con un modelo vacío y agregamos sucesivamente cada una de las variables.
medimos su efecto, decidimos si permanece en el modelo y pasamos a la siguiente variable. La regresión hacia atrás, comenzamos con el conjunto de variables del modelo completo, intentamos sucesivamente eliminar cada una midiendo su efecto. Los resultados de los pasos muestran el proceso de agregar o eliminar variables del modelo resultado y hacer conduciendo el mejor ajuste, perdón, el mejor conjunto final de la variable para el modelo. Usemos la función step AIC para realizar lo mismo de la siguiente manera. Ok, vamos a usar esta librería. Voy a cargar la librería dplayer y la librería más. Y le digo que me haga para el modelo simple que habíamos creado, le voy a aplicar el modelo stepwise. Me va a hacer aquí todo. Me va a ir dando todas las interacciones del modelo. Y vamos a ver cómo nos queda al final. Al final me quedó este modelo con el que llego a trabajar. O sea, me redujo aproximadamente, tenía 21 variables, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, me eliminó 6 variables. Ok, entonces, una vez que tengo eso, voy a aplicar ese modelo para volver a hacer mi regresión logística. Ahora la regresión logística, en este caso sería un resumen del ajustado. Y aquí podemos ver que los modelos que tengo ahora son un modelo más que tiene mayor significancia para cada una de las variables. Luego hago la predicción de ese modelo, que me haga un resumen del modelo y que me grafique. Fíjense bien que casi es parecido al modelo anterior. Tengo dos observaciones que me quedan fuera prácticamente, pero generalmente casi el modelo de ya con el método stepwise se aplica bastante bien. Veamos el resultado. Y tengo la tabla de confusión. El error de este modelo me da 21.3. Veamos cuánto nos queda el error 1. Quiere decir que se redujo un poquito. Fíjense bien, con el modelo stepwise, el error se redujo un poco. Veamos cómo nos queda la aplicación del modelo de aplicando la curva ROC y el área bajo la curva. Fíjense bien que tengo 83.23. Para el modelo de anterior no había quedado 83 también, o sea que está bastante cercano. Veamos el punto de corte. El punto de corte no había dado en 47, punto 48 y el punto 47, ¿no? Que había quedado aquí. O sea, un incremento en el punto de corte. El error de 21 ya lo habíamos calculado. Aquí tenemos que nos va a dar la 8309. Si dice que se redujo un poquito, si la precisión de la capacidad de predecir el modelo se redujo un poco, pero, o sea, con respecto no es mucho, sí. Pero aquí se redujo, pero en otras partes nos dio mayor significancia el modelo. La sensibilidad y especificidad también. La matriz de confusión, veamos cómo todo nos quedaría, un 78%, ¿sí? Un 68%, 78% es la precisión del modelo. O sea, en este caso bajó un poquito porque en el caso anterior nos daba un 79 y algo más. Ok, ahora vamos a aplicar algunas técnicas de Machine Learning para la misma regresión. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a la recolección de los datos, ya lo tenemos. La exploración de los datos, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Paso 3. Es la partición para entrenar y probar el modelo y luego evaluarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cargar estas librerías porque vamos a usar la librería Caret y me necesita que tenga estas otras librerías adicionales cargadas.
Luego creo una semilla a la aleatoria para hacer la partición de la base de datos. En este caso voy a trabajar con el 80% de entrenamiento y un 20% para probar el modelo. Vamos a ver cómo nos queda este modelo. Entrenamos, hacemos la partición. Y luego una vez que hicimos la partición del modelo, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la regresión logística, ¿sí? Con la base de entrenamiento. Hacemos un resumen. En este caso, cabe destacar que en este proceso de Machine Learning no se hizo la reducción, ¿sí? Stepwise de la variable. Le voy a pedir que me diga cuáles son las variables que son significativas. Luego hacemos la predicción del modelo y que me grafique la curva. Fíjense bien que lo que hace Machine Learning, la técnica de Machine Learning, me dispersa bastante los datos, ¿sí? O sea, que quiere decir que la precisión del modelo no es muy buena al hacer esta metodología. Eso es lo que me está indicando gráficamente. Vamos a ver el resultado. Fíjense bien cómo lo clasifica. No está muy buena clasificado el error. Prácticamente se mantuvo. Vamos a ver la curva ROC y el área. 78%. O sea, 78-50. En el caso anterior nos había quedado 83. O sea que se redujo. Es decir, que la precisión de clasificar el modelo me lo redujo. Me damos el punto de corte. Es 51. O sea que me aumentó. Antes tenía 47. ¿Qué significa? Que ahora voy a. Si antes las personas que. Si pensándolo en la manera de clasificación del cliente, lo tengo en 51, que es el punto de corte. Quiere decir que al hacer este proceso, esta técnica, aumentaría las personas, por ejemplo, si antes había clasificado a un cliente como 50, como bueno, ahora lo estoy restringiendo más. Estoy diciendo que a las personas que tengan un 51 8%, que estén por encima del 5, que estén por encima del 51%, son las personas que voy a clasificar como bueno. O sea, es decir, a las personas que les voy a poder dar el crédito, pero que siempre van a tener riesgo. Mientras que las personas que están por debajo de los 51, ahora lo estoy clasificando como más riesgoso, es decir, que existe la posibilidad de no pagar. En el caso anterior teníamos un punto 47. Quiere decir que por los que estaban por encima del 5%, todavía encajaban en este porcentaje. Ahora lo estoy restringiendo más a la hora de clasificarlo. El error me da un 38% comparado con el 21% que teníamos. O sea, que el error de clasificación, en este caso, del ajuste porcentual, independientemente que sea 0 o 1, es más alto, ¿sí? Es más alto, el error me está dando un poco más alto, ¿sí? A la hora de clasificar el modelo. Recordemos que entre menor sea ese valor, mayor y mejor es la clasificación del modelo. La curva ROC, dejámoslo de otra manera, como no quedaba, me va a dar siempre los 78 que no había quedado, 0.7. Vamos a ver cuánto nos queda la especificidad. Pues bien, entonces aquí tenemos que la sensitivity del modelo nos queda en 86.89, la especificidad del modelo 0.27, a 86. Los números anteriores calculan a partir de la muestra de validación, no se utilizó la forma del modelo, así que la tasa de detección de la verdad es de 86.89 de los datos de prueba. Veamos la matriz de confusión, cuánto nos quedaría. En este caso, veamos cuánto nos queda la precisión. Serían aquí 30 y precisión del modelo. Serían aquí, vamos a verlo, 100 por 32 más
126 entre 32 más 119 más 23 más 126. De 79% nos está quedando la precisión del modal. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por esto. Bueno, lo que podemos, ¿qué se puede decir sobre las tres metodologías que hemos usado? Que la regresión lineal simple, perdón, la regresión logística simple, pues nos da mejor resultado que aplicar los modelos de stepwise y el modelo de regresión, la técnica machine learning. Para este ejemplo, posiblemente si tenemos otra data y aplicamos lo mismo, posiblemente los resultados sean diferentes. Claro está, cada versión de datos se va a comportar de manera diferente. O sea, el objetivo de esto es que nosotros podamos aplicar esta metodología y tomar en cuenta tres maneras diferentes a la hora de tomar alguna decisión. Eso es lo que, de esto, de esa era lo que se trataba. Pero para este ejemplo, yo me quedaría más con la regresión simple, con la regresión logística simple, la normal. Y si quisiera, por ejemplo, podemos utilizar el modelo stepwise, o en el caso de los modelos de eliminar variables, nosotros usamos el modelo stepwise. Pero bien, podríamos aplicar, por ejemplo, un PCA, análisis de componentes principales, clustering, análisis de factor, para análisis discriminante, para eliminar las variables. Son otras metodologías que se pueden usar, ¿sí? Para eliminar las variables. En caso que queramos eliminar el modelo, para eliminar variables que no son muy significativas al modelo, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que se trataba en lo que queríamos aplicar en este modelo. Bien, bien, amigos, espero que le haga que estas ideas que le dimos ahorita, espero que sean de mucho provecho y que las puedan aplicar ustedes. Ya saben, cualquier sugerencia o comentario lo pueden dejar en la descripción. Si ustedes conocen otra forma de aplicar, también déjenlo ahí en la descripción para más adelante poderlo nosotros poderlo hacer, ir mejorando nuestra técnica de ver y aplicar. Espero que les haya servido, en este caso para análisis de crédito scoring. La idea era clasificar si quiénes son buenos y quiénes son malos. A partir de los puntos de corte, la exactitud del modelo, en el caso de la curva ROC, y basado en esos criterios, puede ir tomando algunas decisiones, ¿sí? Claro está que detrás de todo esta de todas estas cosas sería aplicarlo, ir conociendo cada exactitud, cómo se va comportando cada cliente según las variables que nosotros tengamos. Y bien, amigos, espero que este video haya sido esta idea haya sido de mucha importancia. Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.